Continuamos en Radio NQN Digital, vamos a hablar acerca de estas mujeres que llegan a visitarnos, que son mujeres afropercusivas y que eh, van a tener distintos eventos acá en la zona del Alto Valle, pero ellas están justamente en la cordillera, más exactamente en Junín de los Andes, son Folie y las tenemos con nosotras. Tenemos algunos temas de conexión, pero vamos a tratar de eh, ponernos en contacto con ellas y que se presenten. ¿Cómo andan, muchachas? Bienvenidas. Hola, gracias. Acá estamos desde Junín de los Andes. Nosotras somos un colectivo de 11 mujeres. Hoy estamos acá las tres. Algunas, la mayoría, vamos a estar viajando a, al valle este fin, este fin de semana próximo con muchas ganas de compartir. Eh, somos un ensamble que hacemos percusión, danza y música del oeste de África. Y bueno, con muchas ganas de poder compartir con la gente de allá que nos encanta ir para allá. Buenísimo, eh, cuéntenme cómo surgió Folie. Y hace más o menos 10 años nos fuimos conociendo y encontrando acá en Junín. Al principio éramos parte de un ensamble un poco más libre con otras personas, eh, sin una línea tan clara de, de percusión, digamos. Y bueno, de poco nos fuimos agrupando entre nosotras con la afinidad de, y el interés de aprender un poco más de percusión específicamente de África y específicamente de la región oeste de África y de a poquito fueron llegando otras mujeres, algunas ya habían tenido experiencia o tocando instrumentos y otras no y de a poco se fue consolidando el grupo y la mayoría estamos todavía hoy después de 10 años juntas en este mismo ensamble Qué bueno es, es, qué bueno que cómo está organizado el ensamble, me, me parece muy piola y además que ustedes están en un lugar que bueno ahora justo está atravesado por una nevada y mucho frío eh, y que le pongan, le aporten mucho calor, mucho color, también mucha textura a todo lo que, que hacen y, y que hayan durado y estén tantos años juntas, es, es la verdad que eh, es muy lindo lo que están haciendo y lo que nos vienen a ofrecer cuéntenos cómo viene para este próximo fin de semana acá en Neuquén, vienen para el alto valle después de bueno haber hecho varias giras ¿no? en, en distintos lugares sí siempre que podemos eh, nos vamos de gira porque bueno también es de eso se nutre la banda que es el intercambio de, de los lugares en, de las personas o las bandas que también nos reciben y hacemos intercambio. Eh, el Valle siempre nos recibió con mucho cariño, tenemos bandas amigas allá que nos reciben cuando vamos de gira y después nosotras eh, las recibimos cuando vienen para Junín. Así que este fin de semana estamos muy contentas, esta semana es de mucho preparativo porque el viernes vamos a estar tocando en el Centro Cultural Orillas, el viernes 17, eh, están las entradas a la venta, así que por, por mercado pago nos pueden... Eh, escribir y reservar. Es un lugar pequeño, así que por eso insistimos en, este, en esta fecha con el tema de las entradas. Y después tocamos el sábado a las 8 de la noche eh, en, el, en la convención de, de tatuadores que va a ser en el Club Pacífico, que es eh, el volumen 3, ¿no? Del Tatu Patagón. Para recordar, así me tengo acá el... el el flyer del Centro Cultural Orillas, eh, las anticipadas está, están a disposición, el show empieza a las 10 de la noche. Espectacular. ¿eh? Eh, ¿Qué es lo que pasa con la danza y la percusión, sobre todo esto que, que ustedes eh, que tiene que ver esto con, con lo afro? Eh, ¿Por qué nos genera tanta... Eh, en realidad, adhesión, ¿no? De que lo escuchamos y, no, y nos colgamos escuchando y viendo y los colores, ¿qué, ¿qué es lo que nos genera y le genera a ustedes también? Yo creo que es algo que está, es como inherente a, a, a nuestro espíritu, ¿no? Ese calor que, que cuando escuchamos un tambor, como nos pasa con, no sé, con el bombo, por ejemplo, o con todos los, los tambores así, ¿no? Como que tengan el parche, el cuero, la mano, el palo, es como algo que, que está dentro nuestro y que nos despierta y es hermoso poder permitírselo y poder compartirlo. Y algo muy interesante que nos sucede a nosotras en la exploración es que tanto la percusión como la danza, como los cantos, van, es, está todo unido, está todo conectado, el lenguaje, eh, comunicarnos a través de ese lenguaje del tambor y de la danza, y nosotras vamos tocando, bailando, cantando, como que todas hacemos un poco todo y pasar por todos los instrumentos y también como... Invitar a la gente a, a poder moverse y a, y a saber que, que también pueden, ¿no? Como ponerse a aprender. Eh, tenemos la suerte de que hay muchos maestros africanos que están eh, en la Argentina y, bueno, hay muchas posibilidades de acercarse a también aprender, todo desde la tradición oral, que es súper interesante. Así que yo creo que es algo que, que está dentro nuestro y cuando nos vemos expuestos a eso se despiertan un montón de sensaciones muy hermosas. Sí, es una forma de expresión artística y creo que nos trae a, a expresiones más eh, eh, ancestrales, digamos, de, de, de la cultura. Desde de que nos juntamos y compartimos una música, es una forma de expresión, de comunicación y, y lo que tiene la danza, la percusión, esto de, de juntarse y compartir y entrar en diálogo, eh, creo que es lo contagioso, ¿no? Y es lo que. Eh, nos gusta por ahí generar cuando damos algún show o compartimos lo que hacemos, es que el público se encienda. Creo que, que tiene que ver con, con transmitir eso, digamos. Más o menos cómo se desarrollan eh, los shows o qué tienen pensado para este fin de semana de repertorio. Hacemos, eh, hacemos ritmos que fuimos, hemos ido aprendiendo con maestros africanos, con maestros también de, de la Argentina o de otros lugares que hemos ido a estudiar. Y ya con, con esta trayectoria ya es como que los vamos, vamos creando ciertos cortes, eh, jugando un poco con la danza eh, también del lenguaje que ya cada una tiene. Y bueno, es un show de mucho tambor y danza y muy explosivo. O sea, a veces nos pasa que es como que nos damos cuenta de que no podemos contenernos y enseguida estamos allá arriba. Así que también intentamos un poco jugar con lo, lo melódico. Tenemos un instrumento melódico que es muy mágico, que se llama balafón, que también nos aporta como algo muy, muy especial, digamos, como esto de lo melódico entre tantos tambores. Y también eh, mezclamos un poquito con, por lo general solemos mezclar también con candombe y con, con chacarera, como que vamos jugando un poco con, con lo que somos también, ¿no? Y, y el espacio que habitamos acá en. En, en la Patagonia sí se van a encontrar con un show de mucho color eh, de muchos ritmos y de mucho movimiento eh, mismo durante el show porque hay ritmos en los que tocamos y después las que tocan bailan y después las que esas que bailaron eh, eh, también tocan y según el ritmo que sea vamos rotando y, y bueno hay hay instancias de que compartimos coreografías que fuimos estudiando y aprendiendo hay momentos de improvisación también de la danza. Es un momento en el que eh, la bailarina, con sus movimientos, le propone al tambor un, un modo y el tambor también solea lo que la bailarina está improvisando. Y hay momentos de, de canto y, bueno, y en general, de, de bastante explosión rítmica. Así que, bueno, esperamos que nos vayan a, a ver y que puedan recibir todo eso que vamos a llevarles desde la cordillera, que hoy está bastante frío, pero bueno, esperamos llevarles calorcito también. Sí, nosotros cada, cada lugar que vamos a tocar en realidad pensamos un repertorio especialmente, eh, sabemos por ejemplo que el viernes el lugar es más chiquito y va a haber mucha gente amiga de, que comparte este mismo interés y esta misma pasión allá en el valle, otras bailinas, otras percusionistas, entonces también la idea es poder interactuar también un poco con ellos y con ellas, y ojalá compartir un poquito también de ritmos y del lenguaje que compartimos. Y el sábado es un lugar un poco más grande, eh, probablemente tengamos la posibilidad de tener audio virtuales y otro despliegue un poco más eh, visual, coreográfico, percusivo. Va a ser con sonido, son dos lugares distintos, así que también si les gusta, no es que van a ver los dos días lo mismo van a hacer con sus matices cada show especialmente preparado para esta ocasión. Espectacular, qué bueno, ¿eh? Eh, me encanta esta propuesta, y que nos vengan a visitar sobre todo, y que también todo lo que se da desde allí, desde la cordillera, que, que Junín está teniendo una movida impresionante en lo que es en el ámbito cultural, y, y bueno, realmente se, se nota con, con esto que nos vienen a ofrecer, que, que está buenísimo, que nos, nos aporta mucho ritmo, eh, mucha sabiduría también no porque los ritmos justamente esto ¿no? al ser tan ancestrales eh, nos aporta todo esto así que bueno eh, un lujo poder tenerlas por acá eh, y bueno obviamente recordar la invitación extensiva para este viernes en orillas en eh, un gran centro cultural que también viene teniendo una movida impresionante y el sábado y lo que va a ser este fin de semana en el Patagonia Tatú allí en el club Pacífico de neuquén. Así que bueno, a disfrutar eh, y a disfrutar las chicas porque la verdad que va a estar buenísimo. Eh, y recuérdenme por último, ¿cómo las eh, encontramos en las redes como para poder estar al tanto también de todo lo que vienen haciendo, la gira y demás? Bueno, en las redes nos eh, buscan y también si nos llegan a ir a ver y hacen videitos y sacan fotos también nos pueden etiquetar. Es folí.mujeres.afrepercusivos. Y bueno, aprovecho también para agradecerte el espacio. Eh, viniendo desde. De, 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 no estando de locales, también la difusión resulta un desafío, así que agradecemos un montón eh, poder contactarnos con vos y que nos ayudes a, a difundir que vamos a ir a visitarnos. Buenísimo, chicas. ¿eh? Muchísimas gracias. Las esperamos por acá. Hasta luego. Gracias. gracias.